el mayor negocio de nosotros es producción de genética, es decir, animales para reproducción, es decir, vacas y toros para básicamente que otros lo crucen con sus animales y producir realmente las cosas adecuadas. ¿Qué es lo primero? Lo primero es, uno, agua. Sin agua no puede haber una. Segundo, comida. Comida adecuada. El animal se va a comer la misma cantidad de hierba, si es buena, de buena calidad o si es mala. Él lo necesita. Igual que va a beber el agua tiene que ser agua de calidad. Es decir, el agua tiene que ser un agua potable, de manera tal que el agua que yo no puedo beber como ser humano, tampoco se la debe beber el animal. Él no se da cuenta, se la bebe, pero no debe beber. Luego, tenemos que tener buenas divisiones de potreros. Esos potreros, como uno ve aquí, de 1000 tareas, 1500, el animal caminando allá adentro, eso hay que olvidarlo realmente dentro de lo que es el esquema de una ganadería. Hay que buscar el pastoreo racional. Hemos traído embriones de los toros campeones y vacas campeones, subcampeones. Esos embriones se han puesto en vacas criollas, de manera tal que los animales que nacen, nacen con los anticuerpos de las garrapatas, los parásitos, todo eso. Yo me he cogido el brangus rojo porque estamos prácticamente a nivel del mar. Aquí pega muy duro la climatología en el sentido de altas temperaturas, alta humedad, que es uno de los grandes problemas, porque el animal, la temperatura no es que le pega tanto, si es seca. De la carne que se va a producir, que sea una carne que sea realmente la que el mercado demanda. El mercado demanda carne de calidad. Esa es la idea, producir carne de calidad. Básicamente nosotros lo que hacemos es producción de sementales y vaca, tanto en el área de los brangos, de los brahman, porque aquí hay un mercado para el ganado cebú que es impresionante. Y básicamente estamos incursionando en el ganado guir, y ahora estamos incursionando en una genética nueva junto con el doctor López. Estamos incursionando en el ganado brafo. Nos nacieron los primeros bafos, estamos haciendo comparaciones, una carne similar a la del brango. Y estamos haciendo comparaciones para ver realmente qué nos conviene más, o sea, en conversión. Conversión es básicamente lo que come versus lo que me va a producir en carne y la calidad de la carne. Nosotros no hubiésemos podido lograr lo que hemos logrado sin hacer un programa de transferencia de embriones. ¿Qué nos permite los programas? Embriodón es una empresa que se dedica a la producción de embriones in vitro, es decir, en laboratorio. Esto es lo mismo que se hace en los seres humanos cuando tú se extraen los ovocitos, se fertilizan y se colocan en un foster mother, o sea, un vientre de alquiler y ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Dos cosas que son importantes. Agarramos la mejor vaca, la combinamos con el mejor semen del toro más adecuado que nosotros consideremos. Y esa vaca cada 21 días se les trae en ovocitos. Esos ovocitos van al laboratorio. Embriodón, como laboratorio de producción de embriones, ha sido instrumental. Embriodón este año va a ser de alrededor de 1.300 preñeces. Pero en 3 años nosotros vamos a tener una carne comparada igual que la carne americana producida allá. Que todo el mundo dice que es Angus. Tiene un ingrediente de más de 50% de Angus. Pero no es Angus puro. El Angus puro son muy pocos en Estados Unidos, realmente en ese sentido. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos que realmente las autoridades nos den las facilidades que realmente nosotros esperamos. Luz. O sea, energía eléctrica, que nos den carretera, que nos den realmente facilidades de crédito adecuadas. Podrá existir un país igual a este, pero no hay ningún país mejor que este. Y tiene la mejor gente. Y nosotros somos los que tenemos el destino de este país. El destino de este país somos nosotros, los que tenemos algo que perder y que tenemos que hacer y crear riqueza. La riqueza no es tú tener 3 pesos en el bolsillo, es tú tener todos los años creación de fuentes de empleo. Yo creo que lo más importante es
uno como empresario, estar claro en ese sentido y luchar por el bienestar de cada uno de los empleados.